Con 90 votos a favor en el Parlamento Nacional, se aprobó la propuesta de los cinco candidatos a formar parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA, y que ejercerán funciones por un periodo de 5 años. Educativo Nacional. El periodo en el cargo de sus miembros será de 5 años, pudiendo ser reelectos. Sobre los y los miembros del CNEA. Los artículos del 80 al 90 de la ley número 704 disponen lo pertinente a los miembros del Consejo, siendo un órgano colegiado que cuenta con un presidente, un vicepresidente y 3 miembros, y durarán 5 años en sus funciones. Son funciones de los miembros participar en las sesiones, en la toma de decisiones y emisión de resoluciones del mismo con voz y voto. Ejercer las funciones que por resolución o delegación del Consejo se les asigne. Coordinar áreas específicas de trabajo previa aprobación del Consejo y proponer iniciativas al Consejo para el mejor funcionamiento de la institución. También se establecen las funciones del presidente, vicepresidente. Estos 2 cargos son electos por la Asamblea Nacional. Por su parte, el secretario es nombrado por el CNEA entre sus miembros. En esta ley se disponen las funciones del secretario. Entre la estructura funcional del Consejo, se crea una secretaría técnica como un órgano de apoyo del CNEA y está a cargo de una secretaría técnica o un secretario técnico que se designa por el Consejo mediante convocatoria pública. Entre los electos se encuentra la doctora Maribel González como presidenta, el máster Mario Caldera Alfaro, vicepresidente, y la doctora Mercedes del Carmen Tinoco, así como la doctora Xiomara Machado y el doctor Julio César Orozco. Los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social han revisado exhaustivamente cada uno de los currículum y sus respectivos soportes, observando los conocimientos académicos, experiencia laboral y demás méritos con los que cuenta cada candidato y candidata. Se escuchó a cada candidato y candidata exponer sus expertise sobre la materia, que son sumamente necesarios para ser miembros del CNEA, apegado a los requisitos establecido en la Ley General de Educación. El precitado artículo 122 establece que los candidatos propuestos deben de satisfacer el requisito básico de ser funcionario de por lo menos 10 años en servicio académico y deberá contar con maestría o doctorado en la materia o en gestión educativa. Consideramos que los y las candidatos y candidatos presentados y presentadas cumplen con los requisitos establecidos en la ley número 582, Ley General de Educación, siendo ellos los siguientes. Noticias 12, Darlene Téllez.